¿Qué opina la población hondureña? ¿Qué opina la sociedad civil? Y sobre todo, ¿qué opinan los dirigentes del Partido Nacional referente a esta situación que se ha presentado? La pregunta es, ¿cuál va a ser el accionar en caso, repetimos, en caso de ser requeridos estos funcionarios por algún otro gobierno extranjero por casos relacionados a corrupción? Hasta el momento, nada de manera oficial. Veamos las opiniones. Las diferentes reacciones ante estas nuevas nacionalizaciones a exfuncionarios hondureños han causado revuelo ante la sociedad, y es por ello que miembros de sociedad civil califican estas acciones como un tipo de blindaje a expolíticos hondureños. Lo que genera la sensación de esta noticia es que una vez que concluyó el gobierno del Partido Nacional, muchos funcionarios salieron del país, y los señalamientos que no se han probado, pero que hay señalamientos o una percepción de corrupción, especialmente del ministro o exministro Eval Díaz, generó la sensación que huían por no afrontar la justicia. Y ahora esta noticia de la nacionalización lo que sugiere es seguir con esa intención de blindarse y protegerse ante cualquier tipo de investigación o requerimiento fiscal. Algunos puntos que causan intriga en la población es el porqué a una salida repentina del país y cambio de nacionalización, si las personas honradas no deben temer a nada. ¿Por qué tienen que andar huyendo si no deben nada? Usted sabe que dentro del Partido Nacional, no podemos decir el Partido Nacional, porque recuerde que dentro de los partidos hay buenos y malos. Y entonces, claro, yo no sé por qué será esa la razón, digamos, que andan blindándose. Ante tanta crítica y el involucramiento que se le ha hecho al Partido Nacional, miembros de la bancada aseguran que no se debe generalizar, ya que dentro del partido hay buenas personas que no actúan igual que los anteriores funcionarios. No podemos generalizar que las personas que militamos, que somos honestos, que tenemos valores y principios, se puedan vincular con estos tipos de funcionarios o personas que se aprovecharon de la coyuntura y en el uso de la autoridad, pues hicieron sus actos de corrupción. Le repito nuevamente, de parte del Partido Nacional, nosotros creeríamos, ¿verdad?, que esa sería la postura clara, que aquel que tenga alguna vinculación con actos de corrupción, que vaya y se presente ante la justicia. Como un acto inmoral y de evasión a la ley hondureña, se ha calificado el hecho que exfuncionarios hondureños obtuvieran su nacionalidad nicaragüense el día de hoy, acto que ha dejado en expectativa a la población hondureña cuál será su propósito realmente. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos.